Avui podem presentar Barcelona Energia. Barcelona es connecta al seu operador municipal que garanteix que ens podrem autoabastir com a ciutat a partir del gener vinent, on podrem també proveir a les famílies. Fins a un màxim de 20.000 llars podran també connectar-se a Barcelona Energia. I això també ens donarà un instrument molt poderós per combatre la pobresa energètica. Desde ayer en Barcelona, edificios municipales, equipamientos culturales y deportivos y alumbrado funcionarán gracias a Barcelona Energía, una empresa municipal, con un ahorro de 700.000 euros al año. Además, se abrirá a particulares en 2019 para abastecer a unas 20.000 familias. La iniciativa coincide con el contrato de 82 millones que el Ayuntamiento de Madrid firmó en mayo para abastecerse solo de energía renovable en 2018 y 2019. Dos instituciones tan importantes demuestran con sus acciones que hay alternativas en la gestión del sector energético. Sin embargo, hoy nos encontramos con la factura de electricidad más cara del año. Facua denuncia que en junio la factura media de electricidad subió 1,37 euros, un 1,8%, hasta los 76,71 euros. Es lo que se conoce como precio voluntario del pequeño consumidor, o PVPC. Si el PVPC no para de subir, por mucho descuento que tenga el consumidor en su bono social, va a continuar pagando más de lo que tendría que pagar. Durante los últimos años, la legislación del sector ha provocado subidas constantes e impredecibles. ¿Qué suprime? ¿El gas? ¿La luz? ¿El agua? No llegamos. Y comparado con el europeo, el desequilibrio es tan tangible que pocos lo discuten. Los precios, sobre todo del pequeño consumidor, siempre están por encima de la media de la Unión Europea, del orden de un 25% por encima. La subida tiene una causa evidente para el partido del gobierno. Pagamos un sobrecoste porque estamos en un mercado oligopolístico, con rentas a favor de estas grandes empresas. Ante ese problema se impone estudiar cómo corregir el sistema. Hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad. Y es que el objetivo último, según la ministra de Transición Ecológica, es un sistema energético extraordinariamente eficiente e inteligente. Y 100% renovable. Muchas gracias a todos. Desde la Organización de Consumidores Facua reclaman la acción del Gobierno para acabar con la especulación en el precio de la energía. Nos cuenta su propuesta Miguel Ángel Serrano, del equipo jurídico de Facua. Hace falta una intervención inmediata y urgente del sector eléctrico. Nos encontramos ante un sistema que viene de la privatización como tal, que tuvo el sector, que al final pues ha convertido en una especie de oligopolio, donde tres o cuatro grandes empresas son las que deciden el precio del kilovatio que tiene que pagar el consumidor. ¿Qué provoca esto? Provoca al final que tengamos una de las energías eléctricas, una de las luces más caras de toda la Unión Europea. Por ello, como decía, es necesario, y así lo venimos reivindicando desde Facua desde hace mucho tiempo, que el Gobierno tome cartas en el asunto, pero que lo haga de manera directa, que intervenga el sector de una vez por todas y que así provoque que los consumidores podamos tener realmente una tarifa accesible. No podemos perder de vista que la luz eléctrica, la energía eléctrica, es un suministro del todo esencial para el desarrollo de una vida digna de cualquier persona y como tal tiene que ser garantizado por nuestras autoridades públicas. Y que vuelvo a insistir una vez más, desde Facua venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo a las autoridades públicas que se reúnan con los agentes sociales, entre los que nos encontramos las asociaciones de consumidores y usuarios, y que de una vez por todas se ponga fin a esta subida de precios continua que venimos padeciendo todos los españoles y que se debe precisamente a ese oligopolio.